días. Bueno, pues ya estamos en la carretera. Hemos salido de la locura de Hanoi. Por fin, pues salir de Hanoi. Bueno, entrar en Hanoi hace dos días fue una locura. Hace un calor horrible, un tráfico horroroso. Pero bueno, estamos en la carretera, nos dirigimos hacia Hue. Vamos a ver cómo aguantamos bien. Tenemos que pararnos a hacer el cambio de aceite a la moto. Y nada, haremos paro a mitad de camino, un poquito más. Intentaremos tirar lo máximo posible. Y nada, nos vemos en la carretera. Un beso muy grande, buenos días y saludos desde Vietnam. Un saludo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, os presento a Arturo, un chico que hemos compartido el homestay aquí en el lago esta noche. Nos lo contamos aquí y estamos desayunando. Mirad qué rico nos han preparado para desayunar: pitaya, sandía, plátanos. Esto es una especie de churros fritos de plátano y otros de... no sé, la verdad que está bueno. Es como unos roscones. Bueno, y los dos cafés que los va a tomar él porque yo no tengo café. Y nada, nos hemos encontrado aquí. Él está haciendo recorrido... ¿te conoce? Ah, que por cierto, es de Suiza. Habla francés, así que hemos practicado francés un poco. Y está haciendo recorrido desde Laos con la bici. ¿Te conocí a Laos? Desde Laos con la bici. Así que ahí tenéis la bici. Y la yaya María que está descansando. Así que nada, le deseamos mucha suerte, que siga en el camino. Bonsoir, Montagut, ¿eh? Y os mandamos un... Les mandamos un beso fuerte y un saludo desde Lakeside, no sé qué, no sé muy bien dónde estoy. Hemos venido a ver a la familia del chico de Cao Bang y luego a la tarde cogemos un beso grande y un saludo. Buenos días. Pues estamos aquí en un templo perdido. La verdad es que venía para aquí pensando que sería una zona bonita, que es una zona industrial, pero hay un templo aquí perdido. Muy bonito, fijaros, qué bonito. La verdad que es una pena porque está aquí perdido en medio de una zona industrial. Tenemos a los monjes del templo aquí, que estaban comiendo no sé qué. Os voy a enseñar un poco todo esto, ¿vale? Y ahora os mando un beso. Hola, buenas noches. Bueno, pues estamos camino de Hue. Nos hemos parado a hacer noche en una ciudad pequeñita que hay aquí a medio camino, pero la verdad es que tiene pinta de estar súper movida. Así que nada, nos vamos a dar una vuelta, no se ve mucha cosa. Bueno, por ahí detrás, si veis, hay un puente súper bonito que cruza el río. Y al final del río, a un paseíto, está el mar. Así que hoy igual paseamos hasta allí, pero mañana seguro que os llevo a ver el mar. Y nada, me voy a dar una vuelta a ver qué encuentro, a ver si ceno algo. Y mañana seguramente seguimos camino. Si me gusta mucho la ciudad esta, igual pasamos aquí otra noche. Ya veremos. Así que nada, os mando un beso grande. Mucho love from Vietnam. Buenas noches. Buenos días. Bueno, pues mirad. Estoy en la playa. La verdad es que nací un día de playa. Justo hoy que llego a la playa, con los días de sol que me he comido. Estoy en Dong Hoi, donde hemos pasado la noche. Ya empezamos a coger costa, ya se empieza a notar completamente diferente la estructura del país. Incluso las carreteras aquí están súper bien, las ciudades son ciudades y todo es mucho más occidental. La verdad que bienvenidos al primer mundo. Vietnam tiene dos partes, el norte y el sur, y hemos pasado de la parte más típica, más vietnamita, más convencional, mucho más religiosa de la religión de aquí. Aquí en el sur la verdad es que he visto un montón de iglesias, un montón, incluso banderas papales por muchos sitios. O sea que aquí la conquista de la iglesia católica ha sido importante comparado con el norte. Y nada, pero bueno, vamos a ver si disfrutamos de un poquito de día de playa y nos bañamos un poquito
y después cogeremos ruta hacia Jue seguramente, ¿vale? Un beso grande, buenos días. Pues bueno, familia, deciros que seguimos estando en el mar de la China Meridional, pero que este agua está mucho más fresquita que la de arriba, la verdad. Ha perdido ya un poco el color ese verdoso de tanta alga y tanta roca que tenía la bahía de Jalón. Está más fresquita, nos vamos a pegar un baño, aunque no hace un día muy bueno, pero uno que se va al agua. ¡Ja! Un beso grande desde... Bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama la ciudad. Pero bueno, os mando un beso, me voy a pegar un bañito y luego seguimos carretera. Mucho love from Vietnam. Bueno, pues estamos en la ciudad imperial de Hue, justo en el centro de Vietnam, en la costa, llegando a la costa, en el estrechito de en medio, donde se junta con Laos y con Camboya. Y bueno, este es el río que cruza Hue. Una pasada, la ciudad la verdad es que es bastante bonita. Es una ciudad. Y ahí del otro lado, aunque ahora no lo veréis bien, a ver si veis la bandera que hay ahí. Bueno, yo sí la veo. Allí en esa esquina de allí está la ciudad imperial de Hue, que iremos a visitar mañana y así os la presentaré en persona. Y hay un par de cositas más que queremos ver aquí, así que haremos dos noches aquí en Hue antes de tirar para la maravillosa isla a la que nos dirigimos. Así que nada, os mando un beso grande desde Hue. Hoy hemos hecho carretera, acabamos de llegar y nada, mañana haremos tour de monumentos históricos y de sitios interesantes y tal. Un beso grande, mucho love desde Hue. Bueno, buenas noches, está todo muy oscuro, pero estamos aquí en un puesto de comida street food, que le llaman aquí en Vietnam, y nos vamos a comer un par de pinchos ricos. No me veis muy bien porque hay poca luz, pero fijaros, lo ponen así, y lo fríen allí, y te lo comes al momento. Mucho love from Vietnam. Buenas noches. Hola. Hello. Estamos en Hue, ciudad imperial, y me he encontrado con dos españolitos que están por aquí viajando por Vietnam también. Os voy a presentar, te voy a dar la vuelta a esto. Él es Antonio. Jorge. Es que he conocido a un Antonio español también. Jorge, y tú eres Jesús. Y están aquí conociendo Vietnam de viaje turístico total. Así que nada, nos tomamos alguna terracita, os mandamos un beso grande y mucho love por Vietnam. Un beso. Chao.